Miren, el invitado que tengo hoy, tal como le decía, yo le llamo el Luisito Comunica de República Dominicana. Se caracteriza por los viajes que realiza no solo al interno de República Dominicana, sino a lo externo. Pero ¿cómo le surge esta idea? ¿Qué lo motiva a viajar? William Ramos TV. Ahora sí. No, que tenemos... Ay, tenemos. Ven, coordinadora, venga. Ven, coordinadora. ¿Y usted, dónde estaba bebiendo, era? Que la veo con una copa en la mano. No, para animarme. Oye, pues yo la veo... Mucho gusto. Yo la veo con una copa en la mano. Ese William Ramos es... ¿No lo conocía? No, pero ahorita lo voy a conocer. Le tengo que parar por ponerlo. Si usted quiere, si usted quiere. Yo se lo pongo. ¿A dónde se lo pongo? ¿A dónde a usted le gusta que se lo pongan? Oye, tú sabes que yo... ¿Dónde se lo pongo? Es que tu no miedo debería este programa era ese. El miedo mío debería este programa era ese, era este mismo. Yo decía... Se va a calentar. ¿Con qué me va a saltar el hombre? Nada más decía yo. ¿Y dónde fue que ya te puse el micrófono? Que todavía yo no entiendo. Bueno, yo creo que está bien ahí. Mira, cuando usted... Mire, esa es la mía. Bueno, esa es la de William. La de la derecha es de William y la izquierda es la mía, ¿verdad? No, la mía es esta. Ah, sí. No, yo las agarré al revés. ¿Eh? Así. Ajá, ¿cuál es la mía? La otra. Es la. Mira, que aquella es la no, mía. No, si yo las agarré así. La, si usted quiere, la ayuda. Venga, yo la ayudo, venga. Voy a ayudarla ahí. Ay, la verdad que, Obandi, tú eres mi ídolo, porque mira, tenemos rato que yo llegué aquí. Ajá. Y el hombre tenía la sorpresa escondida. ¿La sorpresa es escondida? Oye, ¿es verdad? Esto ha sido de la nada, mi hermano, que surgió. Yo no me lo esperaba, pero yo decía, cada vez que yo veo los programas de Obandi, tú sabes que todo el mundo, los tigres de una vez. Tú entiendes, la audiencia que está ahí sabe lo que yo estoy hablando. Y el vino es bien caliente de por sí. Y el dominicano también. Ay, sí. Ve que tú me ayudas. Es una combinación muy fuerte. ¿Y qué fue lo que usted estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo? Se me están saliendo ya. ¿Es qué? Ahí otra. Es que déjeme. Páyese otra vez, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué se me está saliendo? ¿A dónde fue que tú viniste, William? ¿El qué? El panty. Acercarse un ching más a él, si usted quiere que se escuche. No, es acercarse un poco más si usted quiere que sea exacto. Hable ahí. Ok. Oh, Andy. Un hombre como yo. No, yo no tengo problema. Tan tímido. Yo no tengo problema porque como yo no tengo que me pelee ni nada, ni me gobierne. Ay, no, pues yo la entendí, yo entendí. Lo que yo entendí. No, pero el público. Sí, pero ella dice que claro, que es mucho más grande que Punta Cana. ¿Ella puede repetir? ¿Él está asustado? Sí, un poquito. Ella es muy tímido, una persona muy tímida. Bueno, y entre todos esos lugares que usted ha visitado, ¿ha ido a Colombia? Claro que sí, mi amor. Me encanta tu país, déjame decir. Antes de Colombia, ponme esta toma, muchacho, porque perro esta. La de ellos dos. Yo sé lo que se está viendo por ahí, ¿verdad? No, es esa. Esta, la del invitado, esa. Ay, Dios. Entonces, ahora Génesis. ¿Y qué es lo que es? Es que son muy chiquitos. ¿El qué? Ok, pero ponme. Sí, son muy chiquitos, entonces se me salen. Ok. Este show es presentado por EIE Comercial, Soler Computer, Cleaner Studio Auto Detailing, Lavandería Fanny Dry Cleaning, Late Night Karaoke Bar. Nunca turista, siempre viajero. Lo conocemos por sus viajes a nivel de República Dominicana, turismo interno y turismo internacional. Es un youtuber que está marcando tendencia en República y fuera de la República. ¿De quién se trata? Te lo digo luego de que este petiseco que dañó el sonido y el micrófono aquí, tire el bumper, dale. Aplaude, invitado, aplaude ahí atrás, ahí, que se sienta el aplauso en vivo. ¡Hola! ¿Qué tal? República Dominicana, mundo, planeta, esto es casi un late night. ¿Qué tal? Un placer inmenso. Yo estaba hablando para allá y tú me pusiste esta. No, y cuando tiene que poner esta, no la pone. Yo hablando allá en el amplio y él le pone esta. Y cuando digo pon esta, me pone el amplio. Él es así, el boqueperro que está ahí, el petiseco, que me dañó el sonido hoy aquí.
Ahora voy a tener yo que este programa editarlo cuando termine, porque este... Pues, mira, mi Sifu. Lo debo, eso lo debo. Pagarle a los cuernos, porque... La gente que está viendo este programa de Madagascar sabe lo que es un cuero, ¿no? Y de Bangladesh saben lo que es un cuero. Y busquen ahí qué es un cuero en República Dominicana. Y todos los cuartos que ganan este pedir seco en eso, ya, ¿oyeron? Que por cierto no se lo pago yo, porque está aquí porque yo no le pago. Si le pagara... Miren, antes de meternos a fondo en la entrevista de hoy, yo quiero que tú te suscribas al canal. Suscríbete al canal, Boqueperro. Mira bien, buen bandido, canalla, que tú ves este programa calladito todos los días y a cada rato lo buscas y no te has suscrito. Es gratis, fatal, algo con tu vida. Suscríbete a este canal. Cuando tú te suscribes, tú le dices a YouTube que tú y un reguero de Sin Oficio más ven este programa. Y YouTube entiende que es bueno. Pero suscríbete al canal. ¿Puede? Sí. Y si ya te suscribiste y tú tienes un par de pesos por ahí, inviértelo y únete al canal. Cuando tú te unes al canal, tú puedes ver contenido exclusivo sin edición. Sin edición es que todas las palabras y todo el contenido y todo lo que tuve aquí, yo lo tiro así, como a lo loco, o sea, nada. Para que tú lo veas y además puedes ver las entrevistas primero que todo el mundo. Y ya eso es lo único de la ventaja, pero tú puedes aportar. ¡Mira quiénes se han unido a este canal! Mira, mira, mira. Todos los días tengo esto más de... Más, me ha desaforrado, mira, mira, mira. Quita eso. ¿Qué es eso, muchacho? ¿Tú pusiste ahí? ¿Qué es eso que salió ahí? Yo ni sé. Tú tienes esto a lo loco. Este programa tú lo tienes vuelto un disparate ahí. Mira lo que está saliendo ahí. Bueno, déjame ponerme aquí porque si no, no me ven. Miren. Estos que están a mi izquierda, eso, que a ustedes, a la derecha de ustedes, eso, mira, que ni me veo, mira. Esos son los que se suscribieron reciente. Entonces, estos que están del otro lado, me están tapando, eso, estos, son los que se han unido. Es de maldad que tú me hiciste eso, fue de maldad que te hiciste yo eso. Yo no he dicho nada. ¿Por qué tú me tienes hoy descontrolado? Los que me están tapando la cara son los que se unieron al canal. Pero... Sí, como están pagando, tápenme no la cara, tapen el programa completo. Eso es, mira, y la pantalla, eso, es de ustedes ahí está. Esos son la gente que se unieron como miembros del canal. Así que ya te... Tú te estás riendo, para mí que fuiste tú que hiciste ese desorden aquí. Mire cómo está, yo ni me veo ahí, mire, 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 ahí, ahí. Mira eso, ¿qué haces, muchacha? Yo voy a dejar esto así mismo. Yo no voy a editar nada, yo voy a dejar eso así. Me voy con el invitado ya, para ver si salimos de él. Hoy, tal como le decía, yo le llamo el Luisito Comunica de República Dominicana. ¿Qué? Sí. ¿Que Luisito Comunica qué? Aquí tenemos de los fotos aquí. Ellos van ahí. En cuarto. Van ahí. Él tiene una trayectoria en el área de YouTube, donde se caracteriza por los viajes que realiza no solo al interno de República Dominicana, sino a lo externo. Pero ¿cómo le surge esta idea? ¿Qué lo motiva a viajar? Recientemente fue a Haití, vivió la experiencia que están viviendo los que viven allá. Lo vi comiéndose una comida de que la mejor del mundo en España.
ha visitado Los Roques, que viene siendo que mejor que Punta Cana de aquí. Y él dice que en Haití, hay un, en Cabo Haitiano, hay un sitio, que eso viene siendo que el Brasil, ¿cómo se llama en Brasil que está los brazos abiertos la vaina? El Cristo Redentor, ¿cómo se llama eso ahí? Río de Janeiro, ¿eh? ¿Cómo se llama? Dímelo tú, William. El río de que él me va a contar sus experiencias de viaje y para mí un tremendo placer recibir a alguien a quien admiro. Él es William Ramos TV. Ahora sí. Ay, por fin. Por fin, William. Un placer inmenso tenerte aquí. Siéntate de este lado. Siéntate ahí. Y qué introducción más buena. Y qué comprometedora también esa introducción. Pero ¿por qué? Porque comparar Luisito Comunica. Fíjate que no tiene micrófono. Sí, el micrófono. Coordinadora, venga, póngale el micrófono al invitado. Que aquí tenemos coordinado. Me imagino por dónde viene la cosa. No, que tenemos. A mí, que ay, tenemos. Mi madre. Ve. ¿Qué problema? Ve, coordinadora, venga. ¿Y usted, dónde estaba bebiendo? Era. Que la veo con una copa en la mano. No, para animarme. Oye, pues yo la veo. Mucho gusto. Yo la veo con una copa en la mano. Ese William Ramos, ese. ¿No lo conocía? No, pero ahorita lo voy a conocer. Tengo que parar para ponerlo. Si usted quiere, si usted quiere. Yo se lo pongo. ¿A dónde se lo pongo? ¿A dónde a usted le gusta que se lo pongan? Oye, pero tú sabes que yo. ¿A dónde se lo pongo? Es que tu miedo debería este programa era ese. El miedo mío debería este programa era este mismo. Yo decía. Se va a calentar. ¿Con qué me va a saltar el hombre? Nada más decía yo. Ella es Yelitza Cacua. Cacua. Colombiana, ¿no? Sí. Okay. ¿Y por qué? Oh. No, como que identifiqué ahí el acento, apellido. No, pero tú tienes. Déjame traer una copita de vino para que entremos en. Gracias. ¿Entremos en qué? En calorcito. Tú eres paisa, ¿no? No. Ah, mira, ahí me equivoqué. Ahí te equivocaste. Ahí me equivoqué. Por lo menos paisa, pero iba bien, Medellín. Exacto. Paisa Medellín, ¿no? Exacto. Ok. ¿Y dónde fue que ya te puse el micrófono? Que todavía yo no entiendo. Bueno, yo creo que está bien ahí. Bueno, cuando usted está, mire, esa es la mía. Bueno, esa es la de William. La de la derecha es de William y la izquierda es la mía, ¿verdad? Esta. No, la mía es esta. Ah, sí. No, yo las agarré al revés. ¿Eh? Así. Ajá, ¿cuál es la mía? La otra. Es la, mira, que aquella es la no, mía. No, si yo la agarré así. No, esa es la de sí. Sí, porque ella estaba ahí cuando dice, porque esto es una cosa, William. Okay, muchas gracias, William. Con esto, porque primero que tiene que ponerse luego, cuando lo pone. Ahí. Encímase. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que destapar el vino nuevo que está ahí. Ayúdela ahí. Sí. Mira el destapador ahí donde está. Mira, ahí arriba o abajo, alta. No, y salud, hermano, salud. Ah, salud, también, sí. Salud. Un honor estar aquí. Es lo que se está perdiendo, salud. Eso es, sí. Dale. Si usted quiere, le ayudo. Venga, yo le ayudo, venga. Voy a ayudar ahí. Dale, esto es, William, esto es así aquí. Venga, que yo, si usted quiere, yo le ayudo, para que no se le vaya a dañar. Que ya sabe. No, y la verdad que, Andy, tú eres mi ídolo, porque mira, tenemos rato que yo llegué aquí. Ajá. Y el hombre tenía la sorpresa escondida. ¿La sorpresa es escondida? Oye, ¿es verdad? Esto ha sido de la nada, mi hermano, que surgió. Yo no me lo esperaba, pero yo decía, cada vez que yo veo los programas de Andy, tú sabes que todo el mundo, los tigres de una vez. Ajá. La audiencia que está ahí sabe lo que yo estoy hablando. Ajá, exacto. Y tú dices, qué raro, como que no he visto movimiento. Yo no he visto movimiento, y dónde, cómo será el asunto. Ajá. Y la productora tuya me hizo unas cuantas preguntas. Ajá. Que yo dije, mira, acá esta pregunta como que está un poco extraña, pero vamos a dejarla que siga corriendo el programa. Y después averiguaremos, exactamente. Okay, si usted quiere saber cuál es la pregunta, sigue viendo este programa hasta el final. Okay. Ahora sí, mira aquí dice, mira muchacho. Yo no puedo la. Salud. Ahora sí, llegó. Sí. Llegó la invitada. Salud. Usted estaba tomando hace rato, por lo que veo, Me estaba calentando un poquito. Ah, bueno. Dije, ah, bueno. Ay, Dios. ¿Qué, cuando tú dices calentarse, ¿a qué se refiere, señorita? Para entrar en. En confianza, en un poquito más de atrevimiento. Ajá. Y el vino es bien caliente de por sí. Y el dominicano también. Ay, sí. Ve, que tú me ayudas. Es una combinación muy fuerte. ¿Y qué fue lo que usted estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo? Se me están saliendo ya. ¿Es qué? Ah, es que déjeme. Páyate otra vez, español. Dios mío, pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué se me está saliendo? ¿Dónde fue que tú viniste, William? ¿El qué? El panty. No, los chichos.
Oye, este, ay, qué, ah, pero, ay, pero bueno, ay, qué fresco. Así no, maestro. Uy, pero qué fresco. Por eso que él se lleva. No, pero acuérdate que es gay. No, y como él no tiene ese cuerpo, entonces obligado él tiene que buscar la manera de quitárselo. Ay, no, pero él me estaba vendiendo otra cara ahorita. ¿Te estaba enamorando y todo? No, no, no. Ya. Ah. Me estaba vendiendo otra forma. Ay, qué fuerte tú eres. ¿Tú conocías a William? Conócelo, no, él es William. No, mucho gusto, mi amor. Igualmente. El placer igualmente. Es mío. Mire, el placer señorita, es todo mío. Yo creo que el micrófono de él no es por ahí que va, en la... En ¿será el, que era que yo lo quería más anunciar? Sí, es posible, porque usted puede arreglárselo. No, meter, claro. No va a meter problemas, mi no, Andy. No, arregle el micrófono. No va a meter problemas. Estoy viendo como que es el micrófono. Que ¿a no dónde se lo pongo? A la orilla ahí. En la orilla. Ay, Dios mío. Déjame darme otro trago aquí. Ahí, ahí, ahí. Espérate. Ahí va, ahí va, ahí va. Déjame ver si se escucha. Uno. Sí, se escuchó. ¡Ey! Okay, sí, se escucha. Ay, ahora sí. Terrible. Yo creo que es un momento para brindar ahora de verdad. Nuevamente. William, un honor tenerte en el programa. Tal como te lo dije fuera del aire, admiración a tu trabajo. Aprendo mucho contigo. Aunque tú no lo creas, nosotros los que vemos contenidos de ustedes, los que hacen viajes. Uh-huh. Por diferentes latitudes aprendemos como si nos fuéramos nosotros los que estuviéramos viviendo la experiencia. Qué por bien. La manera en que ustedes van narrando cada historia, que lo hacen muy bien. Felicidades, de verdad. No, gracias, Wandy. La verdad que esas vivencias que uno tiene, intentar plasmarlas en esos contenidos audiovisuales, pues es un reto. Y lo más importante es la autenticidad, entiendo yo. O sea, que cuando tú mencionabas de que Luisito Comunica, William Ramos... Él es una cosa y él es otra. Pero para mí un halago, tú sabes, claro. Porque es un referente él. Es claro. Un tipo que tiene una naturalidad increíble, tiene una audiencia hiper mega popular. Sí. Y se encarga también de documentar mucha cotidianidad, que es lo que a mí también me gusta hacer, además de adentrarme en los viajes y entonces, conocer la cultura. O sea, se acuérdate que usted no tiene micrófono, tiene que acercarse un ching más a él si usted quiere que se escuche. Claro. No, es acercarse un poco más si usted quiere que sea exacto. Hable ahí. Ok. ¿Cómo es que nace todo esto del turismo, ser youtuber, todo esto? O sea, Wandy, pero entonces es que tú pones a uno en problemas porque. No. Porque esa pobre mujer acercándose así, un hombre como yo, no, yo no tengo problema. Tan tímido. Yo no tengo problema porque como yo no tengo que me pelee ni nada, ni me gobierno. Ay. Bueno, para el buen entendedor, para el buen entendedor. Tú eres dura. Ella te hizo una pregunta y no la ha respondido, ¿eh? No, voy para allá. Okay. La verdad es que siempre fue una pasión. Sobre todo cuando comencé, que fue aquí en la República Dominicana. Conociendo, porque tú sabes que República Dominicana, cuando tú le preguntas a cualquier turista, ¿qué tú conoces Dominicana? Te dice solamente Punta Cana. Sí, es verdad. Entonces yo decía, wow, pero es que mi país es demasiado grande, demasiado bonito, para que sea solamente Punta Cana. Y tiene lugares mucho más bonitos. Correctamente. Entonces. Acuérdense que tiene que acercarse. Si cada vez que se haga una pregunta, tiene que acercarse. No, pues yo la entendí. Yo entendí. Lo que yo entendí. No, pero el público. Sí, pero ella dice que, claro, que es mucho más grande que Punta Cana. Ella puede repetir. Él está asustado. Sí, un poquito. Ustedes. Es muy tímido. Una persona muy tímida. Bueno, y entre todos esos lugares que usted ha visitado, ¿ha ido a Colombia? Claro que sí, mi amor. Me encanta tu país, déjame decir. Antes de Colombia, ponme esta toma, muchacho, porque perro esta. La de ellos dos. Okay. Yo sé lo que se está viendo por ahí, ¿verdad? No, es esa. Esta, la del invitado, esa. Ay, Dios. Entonces, ahora, Génesis. ¿Y qué es lo que es que son muy chiquitos. ¿El qué? Porque perro, ¿cómo pone? Sí, son muy chiquitos, entonces se me sale. Ok, ¿de qué está hablando? Que no entiendo. De nada. Porque yo entendí lo que le dije tampoco. fue. Ay, perdón. A Génesis, que gira un ching esta camarita. O sea, por arriba, gira un ching para el otro lado, El vino hace cosas. Ah, ya, tanto no. Sí, mismo. Pon la doble cámara ahora para una cosa. Pon la doble cámara. Ah, no, mentira. Pon otra vez como estaba. No, menos. ¿Qué tú opinas de ese director, de esa producción que hay aquí? Terrible, ahí, el hombre. Ahí. No, tanto no. Ahí está. Estoy dirigiendo esto en vivo. No, increíble. O sea, tú tienes una versatilidad. Yo estoy sorprendido. Okay.
está la productora afuera, pero él está manillando. Ah, desde aquí. Desde aquí. Y llevando la entrevista. No, no, okay. No. Es que él es un artista. Sí, somos artistas, somos artistas. Ahora, respóndele la última pregunta que te hizo sobre Colombia. Colombia, tremendo país, mi amor, la verdad que sí. Uh-huh. He tenido muy buena experiencia, me han tratado muy bien por allá. Conocí Bogotá, la región de Antioquia prácticamente entera. Fui a Yopal, en Casanare, el llano colombiano, precioso también. Una vez inclusive fui a dar una charla allá. ¿Charla de qué? A Casanare, de emprendimiento, turismo. Oh. Y entonces la gente local de ahí me invitaron a sus casas, a conocer los Hatos. Fue una experiencia increíble. ¿Y fuiste a Santa Marta? Me falta todavía, me falta. Me falta mucho todavía. O sea, Josécito, ¿tú has ido a Santa Marta? Que tú estás mencionando de que es Santa Marta. Yo he ido a la playa. ¿Tú sabes que mi papá es de allá? De Barranquilla. Mira, ¿tú veas? ¿Tu papá es qué? Barranquillero. No, vive allá. Vive allá. Pero es de aquí. Ah, pues no es de allá. Es un untao, ese es un untao. Y mira, y cuando fuiste a Colombia, ¿cómo fue tu encuentro con las mujeres? ¿Te perdiste? ¿Cómo fue todo? Cuente. Bueno, definitivamente la mujer colombiana hay que sacarle su plato aparte. Ay, 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 ay. Bárbaro. Yo también me inclino mucho a la mujer venezolana también, por supuesto que sí, pero la mujer colombiana. Ahí hay algo. Porque no solamente es lo bonito, sino como lo educada que son, lo servicial, lo buena onda, el cantadito que tiene. Ay, ay, el cantadito. ¿Sabes que uno como dominicano? Ay, el cantadito, sí, pone a uno como loco, ¿verdad? Yo creo que sí. Y hay como una cultura como de belleza también en esos países. Uh-huh. Sucede en Venezuela y también en Colombia. El tema de que ya las niñas de 15 años ya están pensando en el Miss Colombia. Normalmente... Reina de belleza. Reina de belleza, pero, exactamente. Pero, eso. Pero mira, esa no fue mi pregunta. Ah, ¿cuál fue? Mi pregunta fue que si no te resbalaste por ahí, no te perdiste por ahí. Mira, tú sabes que... Y esto yo lo voy a decir, con ti que estamos en chercha, ajá. Tú sabes que yo siempre he sido muy reservado con el tema de las mujeres. Mm. Porque siento que las cosas que me puedan pasar por ahí, que al final es una suerte, cuando una mujer se fija en ti y que dice, wow, el tipo me gustó, me parece interesante. ¿Cómo una suerte? Una suerte para nosotros los hombres, hermano. Ah, yo lo considero así. Okay. En general es una suerte. En general, entonces cuando me ha sucedido eso, que sí me ha sucedido, oye, son momentos tan especiales. ¿Qué es mejor uno mantenerlo privado, tú sabes? Sí. Yo creo que sí. Bueno. Entonces, ¿tú prefieres, a un caballero no tiene memoria? Sí, dicen que el que come eso callado come dos veces, ¿no? ¿Tú ¡ay, tú lo que quieres volver a comer! No, ahora ya yo estoy retirado. Yo estoy retirado ya ahora mismo. Estoy tranquilo, yo soy un hombre tranquilo, serio. ¿Tú fuiste activo? Antes. No, pariguayo siempre, Wandy, pariguayo. Las mujeres era que tenían que tirarme la puya y yo... No. Oye, no, muy pariguayo, muy pariguayo. Oye, mira, dicen que esos calladitos... Esos calladitos, mira, con ese tonito de ella. Esos calladitos. No, es verdad, verdad. Esos son los más... Ah. ¿Tú crees? Oye, ¿tú crees? Lo más que esa ha sido tu experiencia, por ejemplo, a lo mejor. O sea, conociendo hombres, el que habla muy, el perro que ladra no muerde, que dice, ¿verdad? Pues mira, lo dice ella, colombiana. Mira, bueno, que tú veas. Lo dice ella basado en ti. O alguna experiencia que haya tenido por ahí. Eso. Bueno. ¿Y cuál fue uno de los últimos lugares que visitaste ahora mismo? Y el que más te gustó. Recién. Le está tapando la cara cuando usted se le acerca. Perdón. Usted puede hacerse así, Claro, ya. Ahí. Siga, responde. Yo acabo de llegar de Europa ahora mismo. Acabo de llegar de Europa. Tremendo viaje que hicimos por allá. Estuve en España, Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal. Documentamos ahí esa experiencia. La estamos subiendo al canal de YouTube de nosotros. Para luego hacer excursiones en verano 2022. O sea, llevar grupo que con mi agencia de viaje, o sea, que nosotros hacemos viajes, excursiones, vamos a llevar entonces a Europa. Vamos a incursionar en esa área ahora. Cecito, quítale el wifi a tu teléfono, por favor. Quítale el wifi a tu teléfono. Ponle modo avión. Está en modo avión. ¿Seguro? Sí. Ok. Que te conozco. ¿Qué hace? Que se entretiene ahí chateando y se le olvida tirar, hacer los cambios de cámara. Yo lo tengo aquí. Modo avión. Ah, ok, modo avión también. No, yo este programa es así. Y mira, yo quiero saber algo. Ajá. Yo quiero saber algo. Usted es la que más quiere saber cosas. Sí. Atienda esto. Yo quiero saber si usted en este momento está, cuéntanos, está en una relación, solterito. No.
Qué curioso esta muchacha. O soltero, pero no solo. No, no, no. No. ¿Soltero y solo no es lo mismo? No, soltero, pero no solo. Tú sabes que esa siempre ha sido otra faceta. Tú llegaste a ver la serie de Luis Miguel ahora. ¿Tú sabes quién es Luis Miguel? ¿Verdad? El cantante. Sí, el cantante. Ajá. ¿Sabes que Luis Miguel siempre hablaba que él nunca decía públicamente como su estatus a nivel de relaciones? Porque al final tú como que hasta dañaba el tema con lo que tú tenías con tu pareja, que era tan bonito. Sí. Y también he sido muy reservado, pero ahora tengo la suerte de tener como pareja. A una chica venezolana. Oh. Ah, por eso fue que... Por eso fue que te por dije. Por eso fue que él nombró las venezolanas con mucho acento. Entonces, como explicaba al principio, la verdad es que es un privilegio, hermano, cuando las mujeres se fijan en uno, tú sabes. Más yo que he sido tan tímido siempre. Usted es muy agradecido. Muy agradecido, muy agradecido. Eternamente. Mira, usted no parece dominicano, mi amor. Bueno, tenía novia hasta hoy, porque si tú sigues hablándole en el micrófono, esa venezolana que son, usted lo sabe que son celosas. Mira. Y nosotras somos el triple. Espérate, este hombre me dijo de que esto que está aquí es para que tú le des vuelta cuando te pones nervioso. Tú lo vas a usar, me dijo. ¿Y ya qué pasó? Ya yo lo estoy viendo, o sea, ya yo estoy entendiendo la magnitud. La magnitud de lo que es esto. Dale vuelta, dale, rápido. Es como que cuando te entra el desespero y te entra los nervios, tú dices, ya, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro? Me hablo aquí para que la gente entienda. Mira, el tipo te lo pone aquí al lado. El espíritu. No, amor, porque no voy a tener que beberme la botella entera. A según ve la situación. Ya, pero qué interesante. Bueno, pues nada, entonces yo me voy y lo dejo para no calentarme más. Ay. No, pero un placer, mi amor. Un placer, de verdad. Y quiero volver a tu país, de verdad que sí. Estamos haciendo muchos viajes por allá, llevando gente. Oh, y cada vez que llevamos los viajes a Colombia, es un éxito rotundo. Tu país, mira, hermoso. Perfecto, gracias. Sobre todo a mí me encanta Medallo. Permiso. Ay, 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 lo mejor. Bien, señorita. Bien. Ok. Ok, ya, por fin. Uy, por fin me van a dejar trabajar, Dios mío, ¿eh? Ahora que me empezó la entrevista. Hermano, déjeme felicitarlo primero, porque usted tiene el mejor trabajo del mundo, déjame decir. Ah, sobre todo ese. Exactamente. Ahora sí, es decir, en China, camarita ahí, ya. Ahora sí.